Las buenas noticias llegan este jueves porque tres familias de escasos recursos del cantón de Pérez Celedón se van a ver beneficiadas con equipo especial, con esta silla de ruedas, con esta grúa y también con una cama ortopédica por medio de una donación que está llevando a cabo la Asociación Cámara de Ganaderos Unidos del Sur a la Asociación Raíces de Esperanza. Recordemos que esta es una agrupación que nace dentro del Hospital Escalante Pradilla con el objetivo de colaborar con todas esas familias quienes tienen pacientes, sobre todo en fase terminal o con alguna enfermedad y que requieren algún tipo de equipo especial para darles la atención correspondiente. En una actividad sencilla que se realizó precisamente en las instalaciones de la Cámara, pues se hizo entrega de este equipo especial que de una vez se lo llevaron las tres familias que son beneficiarias de este proyecto. Nosotros conversamos precisamente con los familiares que recibieron este equipo y aquí les contamos sus impresiones. Muy agradecida y muy feliz ya porque mi abuela va a tener su sillita para poder movilizarse. Les doy las gracias y que Dios los bendiga por este acto de generosidad hacia las personas adultas mayores. Demasiado contenta, emocionada, o sea, esto no me lo esperaba yo, demasiado. Feliz porque ya tengo con qué sujetar a mi esposo para llevarlo a bañar, con qué sujetar a mi mamá para llevarlo al baño también, porque los dos necesitan de bañarlos yo a ellos, ¿verdad? Entonces ya más contenta no puedo estar, agradecerle a Dios y a ustedes por todo lo que nos han dado. En la Asociación Cámara de Ganaderos Unidos del Sur afirman que más allá de ser un proyecto ganadero, también trabaja muy de la mano el tema ambiental, pero el tema social también es fundamental acá en esta empresa. Por eso hacen este tipo de donaciones. Por ser declarado de utilidad pública, nosotros tenemos la convicción de que tenemos que apoyar a diferentes sectores y hoy a esta asociación Raíces de Esperanza estamos donándole un equipo que es una silla de ruedas, una cama eléctrica o una grúa y algunas cosas, un colchón para que ellos hacen una obra de primer nivel de caridad, que es apoyar a aquellas personas que ya prácticamente están encamadas y que no tienen los recursos para comprar una cama que vale 700,000 pesos o una cosa así de ahí en adelante. Entonces nosotros estamos haciendo ese aporte y queremos, inclusive, la visión de la Junta Directiva es seguir apoyando esta noble causa, porque muchísimos de los que estamos ahí hemos pasado ya por eso, de tener un familiar, algunos con algunos recursos, y entonces pues apalea un poco la situación, pero algunos tal vez no. Entonces esa es la visión y la misión de esta organización, apoyar a la sociedad civil, a nada que tenga que ver con ganadero ni cosa por el estilo. ¿Cuánto sí. La inversión en este caso? 1,340,000 colones es la inversión y pienso que hay una apertura de parte de la Junta Directiva para en algún momento hacer otro aporte. En la Asociación Raíces de Esperanza están más que complacidos por el apoyo que están recibiendo y es que más allá de recibirlo como agrupación, esto va directamente a estas familias beneficiarias. Con mucha satisfacción, mucha alegría, lo recibimos como una bendición de Dios para poder ayudar a las familias. Nosotros tenemos equipo, pero es muy limitado. Una grúa es el sueño, digamos, de cualquier cuidador para poder manejar a su paciente, y el sueño de nosotros como equipo de atención domiciliar de ver personas que tienen tantas necesidades pero que tienen los recursos limitados para la compra de un equipo, a veces como una cama, como una silla o una grúa. Muy agradecidos con la Cámara de Ganaderos que nos hayan tomado en cuenta, que hayan visto nuestro proyecto como algo de bien, que sabemos que le va a ayudar a muchísimas personas, y esperemos, bueno, seguir contando con el apoyo de estas y otras organizaciones, porque lo que pretendemos es que las personas sean atendidas de la manera más buena, lo mejor que puedan las familias, que aunque sean de limitados recursos, tengan cómo atenderlos dignamente en su hogar. Una para la silla de ruedas, una señora que recientemente se fracturó la cadera y entonces se necesita una silla para después de la cirugía. Otra señora que tenía una cama de nosotros, de Raíces de Esperanza, pero la cama no está en óptimas condiciones. Entonces uno piensa en la seguridad del paciente, en el bienestar del cuidador. La cama que ella tenía no tenía los respaldares, entonces eso es muy peligroso que se nos vaya a caer. Entonces se la vamos a dar a ella y la otra cama pues la vamos a arreglar.
Y la otra, la grúa, es para una familia que tiene 3 adultos mayores en su hogar. De esta manera, en este acto sencillo se hizo entrega de esos 3 equipos de suma importancia para estas familias que económicamente no hubieran podido acceder a este tipo de equipos. Así que sus familiares van a estar de una manera más cómoda siendo atendidos en sus casas.